para hacerte la invitación de que juntos vayamos avanzando y, ¿por qué no?, caminando por la cultura, ¿verdad? Bueno, y hoy en particular tengo gusto de que nos acompañe aquí en el estudio una persona que nos trae un proyecto muy interesante. Para empezar, viene de una de las mejores instituciones, uno de los museos más visitados en nuestro país, que es Universum, ¿no? Y bueno, quiero presentarles para que ustedes la conozcan y nos platicará un poquito acerca de lo que viene, de lo que se va a presentar, perdón, allá en este museo. Y bueno, qué actividades se van a llevar a cabo, ¿no? Por favor, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bienvenida, muchas gracias. Mi nombre es Virginia Hernández Caballero. Yo soy bióloga de formación y de alguna manera llegué a Universum cuando estaba estudiando la carrera, y hoy soy curadora educativa. Estoy a cargo de las salas de salud y sexualidad. Yo creo que sería interesante compartirles a los chicos que hace un biólogo y en el Museo de las Ciencias, ¿qué es eso de un curador educativo? Por supuesto, y qué bueno que lo mencionas, porque fíjate, yo me imagino cuando estabas en la secundaria, así como los chicos que nos ven a través de la pantalla, ¿qué pasaba por la mente de Virginia decir, voy a estudiar biología, ¿no? ¿Qué hace un biólogo? Por favor, cuéntanos. Sí. Y también quiero compartirles algo muy importante. Yo vengo de una secundaria técnica. Yo estudié en la secundaria técnica número 1, Miguel Lerdo de Tejada. Ah, aquí, muy cerca. Y sí, y tuve una maestra excelente en biología, que fue la que me abrió un mundo diferente, ¿no? Entonces, ahí surgió el gusanito y lo fortalecí después en el CCH Sur, y finalmente acabé en la Facultad de Ciencias, en la carrera de biología. Entonces, bueno, ahí inició mi interés por el área de ciencias, en particular por la biología. Y justo cuando estaba en la Facultad de Ciencias surge el proyecto del Museo Universum, el Museo de las Ciencias, no solo de la UNAM, sino uno de los primeros museos de ciencias de Latinoamérica. Y esto fue hace justo, vamos a hacer en diciembre, 25 años. Entonces, inicia el proyecto del Museo de Ciencias, en donde se invita a los estudiantes de carreras científicas, principalmente, a unirnos para trabajar en este proyecto. Y la idea era que justo los estudiantes, los que estábamos involucrados en carreras científicas, estuviéramos en contacto con el visitante del Museo de Ciencias para facilitarle, para invitarlo a cambiar la idea de que la ciencia es solo para eruditos, que la ciencia es aburrida, que la ciencia es difícil y que la ciencia no sirve para nada. Entonces, creo que esta función que tenemos hoy también con los anfitriones que nos apoyan en sala, esa es la idea. Y la invitación es que estos chicos se acerquen a través de estos recursos, como es el Museo de Ciencias, para tener otra visión de la ciencia, para que vean que la ciencia la vivimos día a día. Estamos en contacto con la ciencia, y muchas veces sin saberlo. Y que la ciencia no es exclusiva de un sector, que la ciencia nos va a dejar mejor, de hecho, mejor tipo de vida que podemos desarrollar, y también como país, que no es aburrida, que puede ser muy divertida. Y de alguna manera, pues ahora mi papel, justo que estoy a cargo de dos salas, que una de ellas es sexualidad y la otra salud, yo me encargo de transformar este diálogo que tiene el anfitrión, quien recibe al visitante y lo induce a la temática, lo invita a hacer actividades, le da charlas, hacen demostraciones, le muestra la vida, de alguna manera, la vida científica de una forma muy cotidiana a cualquier visitante. Entonces, yo me encargo de alguna manera digerir esta información científica dura para transformarla y dársela al visitante de una manera accesible, obviamente con las bases que tengo de biología, pero también con todo este estudio que hay detrás, con lo que es la divulgación de la ciencia. Entonces, esta parte de educadora educativa es prácticamente esta persona especialista en cierto tema que se preocupa porque la exposición esté funcionando bien, que esté adecuada, que esté proveyendo aquello que el visitante necesita. Oye, qué importante por lo que mencionas, porque así como tú, seguramente algún chico que esté en su salón pensando, no, es que la biología, la física, la química, las matemáticas,
para gente que es muy inteligente, ¿no? Hay estos paradigmas o estas estereotipos donde también la ciencia tiene que ser rígida, tiene que ser muy complicada, ¿no? Y a veces nos anteponemos con frases como no es para mí, yo no sirvo para este, exacto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cómo este acercamiento con profesores como la que tuviste, con compañeros, con amigos, con la misma preparación, te va acercando a otros medios, ¿no? Exacto. Y de esta manera yo los invitaría a todos los chavos que se animen, que vayan al museo, porque van a ver otra forma completamente diferente de lo que vemos en el aula. Yo creo que el trabajo del maestro es de mucho reconocimiento, es mucho trabajo atrás, pero de alguna manera a veces no tenemos los recursos que podemos tenerle fuera, por ejemplo en el museo, ¿no? Donde tenemos la facilidad de poder dar una demostración, por ejemplo, de química, poder mostrarle el universo a través del planetario, ver el ciclo de vida, por ejemplo, de las mariposas en el mariposario, conocer, por ejemplo, este proceso del reciclaje, tenemos una sala sobre esto. Entonces, conocer el museo yo creo que enriquece. A lo mejor no todos los que vayan a visitar Universum van a ser científicos, pero creo que esta cultura se enriquece y entonces el conocimiento nos da la capacidad de tomar mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos una sección que habla sobre la población, que es a través de CONAPO con la que trabajamos, y esto es muy importante para los chavos porque nos enseña a reflexionar sobre estas decisiones que tomamos. Si estudio o no estudio, qué carrera tomo, me caso o no me caso, tengo hijos o no tengo hijos, cómo impacta en toda una sociedad, no solo es en mi vida, sino con mi pareja, mi familia, mi colonia, mi entorno, mi país. Y eso a veces no lo sabemos. Entonces, eso es muy importante, sobre todo cuando estamos iniciando en esta propia identidad, ¿no? De qué quiero ser, para dónde voy, o definitivamente como para qué estudio. Es muy motivante, créanme que van a tener experiencias muy, muy padres. Hemos tenido la fortuna a lo largo de estos 25 años de tener gente que nos visitó a lo mejor en quinto grado de primaria, y le marcó de tal manera que decidió estudiar una carrera de ciencias. Eso ya a nosotros nos satisface claro, mucho. Pero simple y sencillamente el conocer un poquito más sobre el efecto, por ejemplo, que puede hacer si yo me automedico, qué pasa si no tengo una dieta adecuada, las matemáticas, de verdad, créanme que son súper importantes en nuestra vida y no son tan aburridas y complicadas. Entonces, yo los invito. El Museo de Ciencias es un museo que justo, repito, vamos a cumplir 25 años. Es una estructura enorme, son casi 22.000 metros cuadrados, son 3 edificios de 3 niveles, tenemos 10 salas con diferentes temáticas de ciencias, tenemos exposiciones temporales. Yo creo que va a haber la oportunidad de que cada uno de los encargados, curadores educativos, venga y les platique de su sala. Yo los puedo invitar a que visiten la sala de sexualidad. Es un tema que nos atañe a todos, pero creo que cuando estamos en la edad de la punzada, cuando estamos iniciando nuestra despertar sexual, tenemos muchas dudas y a veces recurrimos a el amigo, a la revista, al video, y hoy en las redes sociales encontramos mucha información, pero créanme que les va a ayudar mucho esta información, que afortunadamente hoy tenemos una investigación científica en lo que es el ámbito de la sexualidad, de la salud, de una manera integral, que ayuda de verdad a que tomen mejores decisiones, a que saquen esas dudas, porque va a haber chavos que les van a estar informando, les van a estar dando toda una alternativa de lo que tenemos y vivimos hoy en día, en quitarse esas dudas, en de alguna manera poder expresar lo que siento, las dudas, o que fíjate que escuché que a mi amiga, creo que está embarazada, ¿qué hago? Creo que a fulanito tiene una infección de transmisión sexual, oye, yo no quiero tener hijos, sí quiero tener hijos, oye, es cierto que el placer es esto, es otro, oye, ¿es bueno o es mala la masturbación? ¿Qué método elijo? ¿Qué es eso de la homosexualidad? Creo que hay toda una gama de información que puede ser atendida a estas necesidades de una manera súper accesible, donde nadie los va a cuestionar, donde pueden tener información científica, donde de alguna manera los invita, y es la idea, a regresar, a
regresar por más, porque hay mucho, mucho que compartir. Oye, Virginia, y qué bueno que lo mencionas, porque de las generaciones han ido cambiando, han ido evolucionando. ¿Cómo ves la respuesta de cuando iniciabas con estas campañas o esta información a la actualidad? ¿Cómo son los chicos, los jóvenes que van a presenciar estas salas en búsqueda de información? Porque es el momento propicio. Sí, pues sí ha habido un cambio, efectivamente. De hecho, yo lo puedo expresar como experiencia propia. Cuando yo viví este despertar, esta adolescencia, pues no teníamos los recursos que hoy tenemos. Este era un tema tabú, era un tema que definitivamente en casa no se hablaba, no era tan abierto. Y los recursos donde yo me podía acercar, pues era prácticamente con la amiga principalmente, y pues sacaban una revista y entonces medio leíamos algunas cosas. Cuando surge el Museo Universum, surge con la idea de que es un museo de ciencias puras, ciencias exactas, pero afortunadamente participa el doctor Julio Frank, una persona muy visionaria, donde propone una sala sobre biología humana y salud. Y en esta sala se presentaba una exposición en forma de enciclopedia que tenía el nombre de Enciclopedia de la Reproducción Humana. Y se tocaba este tema, pero de manera muy reproductiva, ¿no? Y se presentaba un video de un parto, un video donde veíamos cómo nacía el bebé justo en el momento de la expulsión. Era muy corto, muy breve, no tenía sonido, pero créeme que el impacto que producía, sobre todo en los jóvenes, era impactante. Teníamos un alto índice de desmayos, sobre todo en las chicas, al ver cómo salía el bebé, y era el mejor, decíamos, era el mejor método anticonceptivo, porque nunca vemos, a veces no sabemos y no conocemos nuestro cuerpo, no sabemos por dónde era la penetración, sabíamos que el pene y la vagina, pero no lo imaginábamos, no sabíamos por dónde salía el bebé, y ver este video era impactante. En la actualidad, con la apertura y con todo lo que se maneja, ¿cuál sería el equivalente de esta imagen que presentaron? ¿Qué sería lo que tienen ustedes que les sigue impactando en la actualidad a los jóvenes? Yo creo que ahora, por lo que hemos trabajado más, es justamente los chavos hoy en día, a través de las redes sociales, tienen imágenes impactantes, muy explícitas, pero que muchas de ellas son fabricadas. Y eso es lo que no saben los chavos. O sea, un video pornográfico, ellos no saben que puede tener un mes de producción, que lo pueden estar repitiendo y repitiendo, y que es algo fabricado, es como una ciencia ficción, y es de donde están aprendiendo. Entonces, nosotros nos vamos más por esta cuestión realmente de donde el chavo reflexione y retome sus sensaciones y tome sus decisiones con conocimiento, que se vale. La sala se llama Sexualidad. Vivirla en plenitud es tu derecho. Okay. Tienes el derecho a ser informado, tienes el derecho a tener placer, tienes el derecho a una serie de cuestiones, pero lo importante es que tengas la información. Entonces, el video lo puedes tener ahí, y se te presenta muchas veces sin que tú lo abras. La cuestión viene detrás, ¿qué es lo que puede venir acompañado de ahí? Y lo que más impacta hoy en día a los chicos es expresarles de una manera explícita las infecciones de transmisión sexual, que a veces se cree que eso existía, que a otros les da, pero a mí no, que eso del VIH pues ya pasó de moda y que no sucede. No, chicos, al momento de ver lo que produce esta infección, cómo afecta tu genital, y que muchas veces puedes ver a la chica o al chico súper guapos, atractivos, pero que detrás de ahí hay una infección de transmisión sexual, es lo por donde ahorita estamos llegándole a los chavos, porque muchas veces no piensan en eso, simplemente se van por el momento, por la facilidad, porque todo mundo lo hace, porque la consecuencia puede ser que me embarace, y ahí está la píldora del día siguiente, y también que sepan qué efecto secundario tiene eso. Entonces es lo que estamos trabajando y lo que les impacta a los chavos, porque esa información no viene con la imagen que les presenta, ¿no? Con estos videos pornos, con estas cuestiones donde muchas veces son menores de edad los que están participando, pero todo eso viene trabajado de una manera donde la mercadotecnia y la pornografía pues tiene otros fines, ¿no? Claro, no son educativos. Determinar o que se les quede claro que no solamente es el impacto
fisiológico, biológico, sino también emocional, psicológico. Social, ¿no? Por supuesto. Social, claro, sí. Determinado esta sensación desde donde yo accedo a tener un acto sexual y al día siguiente todo el mundo en la escuela sabe que tuve un encuentro sexual con fulanito, uh-huh, y que puede ser que ya está en las redes sociales. Y cuando se enteran que yo tengo una infección de transmisión sexual, es el acabazo. Claro. Oye, pero viene Universum con un proyecto, una campaña, ¿es correcto? Platícanos, porque nos traes imágenes también, ¿verdad? Por lo menos les traigo alguna imagen de la sala. Ajá. Y justo la semana que viene tenemos la semana de prevención en salud. ¿Qué estamos viendo? Esta es la entrada de la sala de sexualidad. Ok. Sí, ese es el pasillo que los induce a la exposición. Estamos viendo algunos equipos, uh-huh, todos los equipos son interactivos. Aproximadamente en esta sala que estamos viendo, como cuánto, supongo que van por grupos, ¿no? ¿Cómo deambula? ¿Cómo se organizan los visitantes? Bueno, tenemos dos formas de recorrer y visitar la sala. Uno, okay, es a través de una visita guiada, que yo puedo pedir una reservación, llevar a mi escuela, llevar a mi grupo, llevar a mi familia, y entonces hago una reservación para que me den una visita guiada por esta sala o las salas que yo solicite. Uh-huh. Y la otra es, pues yo llego con mi amiga, con mi novia, con mis cuates, y llego de manera independiente. Y lo importante aquí es que hay chicos, anfitriones, que son los que van a estar apoyando y los que van a estar dando la información de una manera accesible a los visitantes. Perfecto. Entonces, no hay problema, lleguen como lleguen. ¿Qué estamos viendo ahora? Ahorita estamos viendo una colección, ajá, de microscopios, okay, muy completa, y eso es importantísimo. Es donde vinculamos justo la ciencia, la investigación, con toda esta vida social. ¿De, ¿sí?, cuántos instrumentos estamos hablando? Aquí es una colección aproximadamente de 70 microscopios. Podemos ver desde los primeros que iniciaron con una vela, por ejemplo, okay, hasta los últimos. Y en planta baja tenemos un microscopio electrónico. Perfecto. Ok, ya veíamos más. Aquí estamos viendo otra imagen. Sí, tenemos temas, por ejemplo, de equipos donde nos hablan de cómo cambia nuestro cuerpo. Aquí es sobre una nueva persona, cómo se produce un embarazo, qué está sucediendo, cómo se lleva a cabo el embarazo, cómo nace el bebé, cuáles son los cambios que vivimos, y después la alternativa. Bueno, si yo no decido tener una vida sexual sin embarazos, ¿cuáles son los métodos que podría yo elegir? ¿Cuáles son las consecuencias? Hay un tema también muy importante, por ejemplo, que es el abuso sexual en menores. Okay. Tenemos este tema de violencia en el noviazgo, violencia en las relaciones sociales en general, que a veces no nos damos cuenta, y lo importante que es tratarlos. Tenemos el tema también de diversidad sexual, que como te comentaba. Claro. Entonces, hay todo un bagaje sobre sexualidad en donde todo el mundo aprendemos. Aprendemos desde los hijos, los papás, el abuelito. Es una manera diferente de tener una educación sexual. Okay. Y tenemos, a partir de la semana que viene, la semana de prevención en salud, tenemos talleres muy divertidos. Uno de ellos se llama, justo es el cartel que se está presentando. Semana de prevención. En salud. En salud, perfecto. Sí, y son actividades que se llevan a cabo en la sala de sexualidad y de salud. Tenemos una actividad que se llama Más Acción y Menos Adicción. Mm. Vamos a tratar el tema de drogas, de adicciones. Hay una actividad que se llama Más Vale Prevenir que Bautizar, y es justamente ahí que los chavos interactúen con este ejercicio de una panza de embarazo y el cargar un bebé, cómo cambia la vida haciendo actividades cotidianas, el reflexionar sobre el impacto que produce un embarazo, uh-huh, ¿sí? y tomar una mejor decisión. Tenemos una visita guiada sobre el tema de salud y prevención a lo largo de estas dos exposiciones. Entonces yo los invito, hay mucho por ver. El museo está ubicado en la zona cultural de Ciudad Universitaria, por el circuito exterior. Pueden llegar por el metro CU de la línea verde, es la última estación. Si llegan en metro y es entre semana y el sábado, pueden tomar el transporte, el Pumita, principalmente la ruta 3 que va al Museo Universum, no tiene costo, pueden llegar por ahí. Si no, por ejemplo, si ubican el registro para hacer el trámite para
la UNAM, está por Avenida de Limán el acceso, también pueden llegar ahí del pecero que sale de Tasqueña, Avenida de Limán, llegan caminando fácilmente. El museo está abierto todos los días, excepto el lunes no abrimos. Los únicos días que cerramos al año son el 24 y 25 de diciembre, el 31 de enero y 1 de enero. Todos los demás días estamos abiertos. De lunes a viernes abrimos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Fines de semana y vacaciones de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos un costo de 70 pesos, pero donde hay una cantidad enorme de actividades que a través de todo lo que pueden encontrar, créanme que el costo es meramente simbólico, ya simbólico, representa. Sí, claro. Sí, si se interesan les puedo dar los teléfonos. Por favor, sí, claro. El teléfono que en el que pueden marcar es el 5424-0694, 5424-0694 y el 5622-7268, 5622-7268. Y también pueden entrar a la página de Universum, es www.universum.unam.mx. También por favor entren a Twitter y a Facebook, donde es Universum Museo. A ver, repíteme, Virginia. Inicia el día martes, ¿es correcto? Tenemos la semana, sí, porque el lunes no abrimos. Exactamente. Entonces iniciamos el martes y terminamos el domingo. Ok, este es solamente una probadita, una. Es una probadita. De lo que van a encontrar, por ejemplo, que experimenten en carne propia. Que jueguen. Ajá. Sí, que se diviertan, que pregunten. De verdad van a ver una inmensidad de temas involucrados con sexualidad que a veces lo desconocemos. Pero más allá, o sea, se van a dar cuenta de todo el bagaje cultural y científico que hay en el museo. Van a poder entrar a muchísimos espacios que ya después conocerán, insisto, el planetario, mariposario, sala de matemáticas, el universo, la exposición de plantas plantas mexicanas, la sala de la química está en todo, la sala del reciclaje, la sala de evolución que es bellísima, la sala de la Ciudad de México que también es increíble, pueden subirse una foto aérea y recorrer todo, identificar dónde viven y está muy padre. Y cada mes y cada semana tenemos diferentes temáticas, el mes de abril está dedicado al mes del niño, sí, donde tenemos infinidad de actividades, teatro, cuentacuentos, talleres, por favor entren a la página y van a encontrar todo lo que ofrece Universum y invitarlos a festejar con nosotros estos 25 años. Claro, porque también tienen exposiciones físicas, ¿no? Como la de el cerebro. El cerebro, por teatro, supuesto. Tienen exacto. Es un lugar que no puede uno solo una vez ir a visitarlo, ¿no? Exacto, exacto. Y no es la finalidad, es que regresen, que tengan esa sensación de que chino me dio tiempo de conocer esto. ¿Sí? Y que no solo es para hacer tareas, créanme, como estudiantes se van a divertir mucho. Es más, conocer Ciudad Universitaria, estar a los alrededores en la zona cultural, es padrísimo. Claro. Váyanse de pinta ya al museo. Bueno, y también otra cosa importante, porque no solamente es para los alumnos. Por supuesto. La gran variedad que ofrece precisamente Ciudad Universitaria y este centro cultural es que es pues un espacio recreativo para la familia. Para la familia. Tenemos un espacio infantil donde recibimos a bebés de 0 meses a 6 años. Y este espacio infantil tiene todo para recibir, tenemos el acceso para, por ejemplo, si llega la mamá con el bebé, tenemos ahí carreolas que les podemos prestar, si viene la abuelita les podemos prestar una silla de ruedas, tratamos de hacer un museo accesible, donde toda la familia aproveche, se divierta, disfrute y posiblemente también coincida con que tengamos eventos al exterior y también puedan disfrutar de lo que tenemos fuera del museo. Perfecto. Una vez más, Virginia, repítenos los horarios, por favor, los números, ¿dónde podemos tener más información? Claro que sí. Recuerden, los horarios es de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, la taquilla se cierra a las 5, eso es importante. Uh-huh. Fines de semana, días festivos, es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por favor, entren a la página www.universum.unam.mx y los teléfonos 5424-0694 y 5622-7268. Donde también supongo que puedo hacer un recorrido ya previo con la escuela, ¿no? Quizá para. Por supuesto, inviten al maestro, váyanse de pinta con el maestro. Oye, Virginia, estamos llegando ya prácticamente al final de este programa. De verdad, un gusto tenerte aquí. ¿Algún mensaje final que quisieras decirle a los chicos que nos ven? Chavos, de verdad, visítenos. Si a lo mejor el maestro del área no les ha llegado, el museo los va a invitar. Y ustedes pueden invitar al maestro.
Siempre hay algo nuevo que aprender y puede ser muy divertido. Bueno, pues ahí está la invitación, por supuesto. Es importante que sea una opción de manera lúdica, divertida, donde no sea algo obligatorio, sino de esparcimiento, de diversión. Y bueno, así como Virginia en algún momento soñó con ser bióloga y lo logró, tú que nos ves, pues tú eres al final del camino quien pone los obstáculos, ¿no? Entonces sigue preparándote y buscando opciones y algo que te interese, ¿no? Yo te invito, por supuesto, a que sigas aquí en la compañía de DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo y sigamos caminando por la cultura. ¿Qué te parece? Bueno, mi nombre es Guillermo Gómez y te agradezco muchísimo. Gracias. Virginia. También agradezco al licenciado Manuel Salgado, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. Muchas gracias y hasta pronto.